días, chavales, ¿cómo están? Hoy vamos en busca de el paleontólogo Stephen Wu, quien está trabajando en este momento, así que vamos a ir a ver si lo encontramos. En su carrera como paleontólogo se enfocó principalmente en animales marinos, así que vamos a ir a esa sección a ver si lo podemos encontrar ahí. ¿Stephen? Hola, sí, dime. Hola, te busqué todo el día. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Puede ser un poquito más tarde? Que estoy en hora de trabajo. Sí, claro. Ya, puede ser en un café o algo así. Ya, perfecto, gracias. Nos vemos. Bueno, Stephen, usted como biólogo evolutivo, geólogo, filósofo y uno de los más influyentes divulgadores científicos de su época, ¿cómo se llegó a interesar en la paleontología? Bueno, tía, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi padre me llevó a un museo y ahí fue la primera vez que yo vi un tiranosaurio rex. Entonces, ahí fue cuando yo decidí convertirme en paleontólogo. Desde ese entonces entré al Antioch College, donde obtuve mi doble licenciatura en geología y filosofía. Yo tenía entre 22 y 23 años. Era, si mal no recuerdo, era alrededor de la época de los 60. Fue una época muy intensa. Hasta ese entonces yo había publicado muchos artículos en contra del racismo y apoyando los derechos civiles de la época. ¿Cuál fue su investigación más reveladora? Yo centré mi estudio en los caracoles terrestres, específicamente en los poecilocinotes de las Bermudas y en el Cerrión del Caribe. Junto a mi compañero Nils nos pudimos dar cuenta que en largos periodos de tiempo habían brotes muy pequeños en las características de las especies, lo que sustentaba nuestra teoría del equilibrio puntuado, es decir, que las especies no cambiaban gradualmente como lo postulaba Darwin. Fue un choque muy intenso para la época. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que presentaron en sus investigaciones y posteriormente al postular su teoría del equilibrio puntuado junto a su compañero Nils? Sí, claro. Mira, encontrar un fósil prácticamente es una aguja en un pajar, ¿ya? Pero es algo que como científicos, como investigadores, tenemos que afrontar. Y con respecto a lo segundo, luego de que postulamos nuestra teoría con Eldredge Nils, mi compañero, bueno, en la biología evolutiva dio mucho que hablar. Las críticas llovieron, pero yo creo que en algún momento de la historia la especiación explosiva y la evolución gradual se dieron juntas en algún momento. Sin embargo, yo postulé mi teoría como una opción alternativa a la teoría de Darwin, ya que el gradualismo funciona bien solo en ocasiones, ¿me entiendes? ¿Por qué se dedicó a estudiar fósiles de moluscos y no de otra filo del reino animal? Mira, Tiare, el cerión es el caracol que tiene la mayor diversidad de formas del mundo. De hecho, hay 600 tipos de especies de este género. Se podría decir que ni siquiera son especies porque cada uno se puede cruzar entre sí, solo que los nombres se explican para explicar esa diversidad morfológica. Ahora bien, existen fósiles con forma de pelota de ping-pong, otras de lápiz. Sin embargo, mi interés era explicar cómo pueden haber tantas diferencias morfológicas con tan poca diferencia genética. ¿Ok? Si uno puede entender esto que estudié yo, se puede estudiar, o sea, se puede entender cómo es la evolución. Otra de sus tantas conclusiones que generaron controversia fue la que planteó en su libro La Vida Maravillosa, ¿sí? En el cual mencionaba que el azar jugaba un rol muy importante en la evolución de las especies. Simon Morris, en su libro The Crucible of Creation, exactamente, mencionaba que la evolución se explicaba de una forma similar a la que lo planteaba la selección natural. Sí. ¿Qué puede decir en contra de eso? Mira, si nos fijamos en las catástrofes naturales, un meteorito, por ejemplo, un hecho totalmente azaroso, puede cambiar lo que va a venir después rotundamente. O por ejemplo, si una especie se extingue, hablando hace mucho tiempo atrás, si una especie se extingue antes o después, puede cambiar totalmente cómo se relacionan las especies y va a cambiar totalmente la estructura trófica, las cadenas tróficas que existen hasta entonces. El azar no tiene ni dirección ni fines, ¿ya? Si lo vemos de esa manera, el ser humano no se encuentra en una posición privilegiada dentro de la evolución. El azar solo determina cuántos miembros van a sobrevivir y cuántos miembros van a desaparecer. ¿Con esto terminamos? ¿Terminamos? Sí. Bueno. Muchas gracias y... Bueno.